Bueno, pues ya estamos, ya casi. Bueno, nos escuchamos, pero no nos vemos. Ahí estamos. ¿Cómo les va? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito con nuestros alumnos. ¿Y quiénes son? Pues nuestro orgullo escolar. Esta tarde está presente la Escuela Secundaria Técnica 112. Bienvenidos sean. Recuerden que el chat está abierto, está disponible para escuchar y leer todos los comentarios, todas las dudas y todas las sugerencias que quieran hacerle a nuestros alumnos que nos visitan esta tarde aquí en DGEST TV. Bienvenidos sean y no se olviden que próximamente nuestra estación de radio, que es DGEST Radio, va a estar próximamente en su escuela, así que pendientes a escuchar los promos que estamos ya preparando para poder asistir a sus escuelas, así que pendientes. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Esta tarde están con nosotros los alumnos y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 112. Ya lo escucharon, 112, la técnica 112 presente esta tarde aquí en DGEST TV. Y bueno, chicos, ¿quién nos quiere platicar de qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la vida del escritor Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. Y vamos a hablar un poco sobre su vida y todas sus obras que escribió durante toda su esplendor de su carrera. Muy bien, bueno, y antes de comenzar con el tema, ya saben de qué vamos a hablar, vamos a presentarnos, así que vamos a comenzar del lado donde ustedes me indiquen, ¿de aquel lado? Muy bien, vamos a comenzar de aquel lado, por favor. Esta tarde estamos con Aarón Romero, Raúl Hurtado, Karen Castro, de este lado Alía Jurado, Cristian Barreda. Yo soy la profesora Carola Rojas, imparto la asignatura de Español y Artes. Muy bien, bueno, pues chicos, bienvenidos sean. Entonces platíquenos que esta tarde vamos a hablar de mejor conocido como Mario Vargas Llosa. Sin los dos primeros nombres, ¿verdad? Porque sí escuchamos el primer nombre y el apellido, pues como que trata de decirnos algo, pero es mejor conocido como Mario, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿quién es o quién fue de la persona a la que nos referimos? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Quién es o quién fue? Ah, bueno, pues fue un es un escritor muy famoso. Entre sus obras más grandes está La ciudad de los perros y La casa verde. Bueno, el próximo sábado, el 28 de marzo, cumplirá 79 años. Es de nativo de Perú y tiene doble nacionalidad, que es peruana y española. Peruana y española. Sí. Muy bien, y bueno, ¿por qué esta tarde vamos a hablar de este escritor en específico? Aparte de que, porque va a ser su 79 años el próximo sábado. Ok, su cumpleaños. Entonces, hablar de Mario Vargas Llosa no es hablar de cualquier persona, ¿estamos de acuerdo? ¿Ustedes ya han leído algún libro de él? Sí. La ciudad y los perros. ¿De qué trata el libro de La ciudad y los perros? Platíquenos. Bueno, trata de unos chavos que están estudiando en un colegio militar y entre ellos empiezan a haber problemas, pero entre esto empieza de que uno de ellos se roba unas respuestas de un examen y los demás intentan delatarlo y otros empiezan a enredarse en problemas. ¿Quién más ha leído el libro? Yo. Después de eso, un muchacho que se conoce como el Jaguar. Como el Jaguar, trata de encontrar al chismoso que fue con el teniente. Fue con el teniente para delatar. ¿Cómo se daban al que los delató? El esclavo. Muy bien, profesora, por favor, con su micrófono. Bueno, regularmente tenemos así como una dinámica en la cual después de leer una obra la tratamos de analizar y pues entre todos nos hacemos preguntas y vamos resolviendo. Efectivamente, una de las cosas más importantes o de las situaciones más importantes del por qué leer La ciudad y los perros en secundaria es porque se asemeja mucho a lo que están viviendo ellos, debido a que
estos chicos del colegio militar tienen, de hecho están en tercero de secundaria, tienen 14, 15 años y todo surge porque se roban las respuestas de un examen. ¿Qué examen era? Un examen de química. El de ciencias, ¿no? Sí. Química. No. El examen de química. Y resulta que como en todas las escuelas, aquí colegio militar, siempre hay un chismoso, siempre está el enamorado, siempre está el que le baja la novia al otro, el que es medio poeta, el malo. Y aquí, bueno, efectivamente, un chico al que le apodaban el esclavo es el que los delata con el teniente Gamboa. Posteriormente, quien se enoja mucho, ¿quién es? Quien se enoja mucho fue el jaguar. El jaguar le da un tiro a la cabeza al que se llama el esclavo, y en eso el poeta trata de delatarlo con el teniente, pero el teniente empieza a investigar, pero después de eso uno de los mayores le empieza a decir al poeta que ya se calme y que no se va a hacer nada, o si no, se va a delatar de que es un escritor, que él escribe poesía y sus caricaturas eróticas, y que escribe para y sale de la escuela para divulgar sus novelas eróticas. Muy bien, ¿qué otros libros ha escrito Vargas Llosa? Como el libro de Casa Verde, entre otros. Destaca la huida de Lica, que fue una de sus obras, pero se perdió, le escribió a sus 16 años, pero se perdió todo rastro de ella. Pantaleón. Adelante, por favor. También escribió El Pantaleón y... Y las visitadoras. ¿Solamente ustedes, chicos, han leído un libro de él? Sí. ¿Profesora? Así es. Nada más. Sí, debido a que, bueno, nosotros somos de tercero y finalmente Vargas Llosa, cuando se estudia, es en segundo. En segundo me parece que con la maestra Jackie leyeron uno de sus cuentos que se llama Los Cachorros, me parece, pero a ellos no les tocó esa maestra. Entonces, más bien ellos se fueron hacia García Márquez, que bueno, una de las cosas importantes que decíamos es que finalmente Vargas Llosa, al nacer en la década de los 30, 1936, vive su juventud a finales de los 40 y entra en toda esta oleada de escritores del boom latinoamericano. No sé si alguien quiera decir algo del boom latinoamericano, qué género pertenece. Pertenece al género realista mágico realista mágico. Fue lo de la guerra en Sudamérica y en otros países. Bueno, también de él sabemos que cuando su madre queda embarazada, su padre se va y queda conoce a su padre hasta los 10 años, que tiene otra esposa y tiene dos hijos, que es Ernesto y su otro hermano, que uno de sus hijos muere de leucemia a los 11 años, y el otro actualmente es político. Muy bien, ¿qué otro dato tienen, chicos? Pues sabemos que Mario inició su fama en la época de los 60, además se casó a los 19 años con su tía Juliana Urquidi, y pues como su familia no estuvo de acuerdo, hicieron que se separaran, y pues ya un año después conoció a su prima y pues se casó con ella, y con los cuales tuvo tres hijos. Uno se llama Álvaro, el otro se llama Gonzalo y una niña llamada Morgana. Morgana es fotógrafa, Gonzalo es escritor y Álvaro es político. Okay. Él describe su género como la verdad de las mentiras. Y, por ejemplo, La guerra del fin del mundo fue la primera obra en la que no habla de política. Bueno, él ha ganado muchísimos premios por sus obras, como estos que ha sido el Nobel de Literatura, ha ganado el Príncipe de las Letras,
de Asturias y ha ganado el premio Miguel Ángel de Cervantes, entre otros premios que se les ha conocido. Al parecer en el 2011 se le dio el título de Marqués de Vargas Llosa, ya que viajó el rey de España, sí, ¿no? Le dio el nombre ya que hablaba muy bien de lo que era ese lugar. Adelante, chicos. Profesora. Bueno, retomando lo del boom latinoamericano, ahorita que comentaba Aarón, que es realismo mágico, bueno, se le llama así, recordemos, porque los escritores de esa época, como García Márquez, como Jorge Luis Borges, como Julio Cortázar, ellos escriben cosas irreales, pero de una forma muy real. Mario Vargas Llosa tiene esta característica, en el momento de que nos narra sus historias con nombres totalmente ficticios, pero como si fueran de la vida real, y de hecho le creemos, al igual que a García Márquez, con obras como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera. Entonces, es importante el boom latinoamericano porque finalmente Latinoamérica es el único lugar donde se sigue haciendo literatura después de la Segunda Guerra Mundial. Y que decían que toda la literatura no tenía que tener violencia, porque en ese tiempo la literatura tenía pura violencia y solamente contenía eso. Muy bien. Bueno, chicos, ¿y a ustedes les llama la atención leer los libros de Vargas Llosa? ¿O es porque realmente en la escuela lo tienen que ver? Sí, digo, o sea, siendo honestos, ¿no? Bueno, a mí la verdad sí me han llamado la atención sus historias que nos ha comentado la profesora Carola, por su realismo y que son muy, te pican en la historia, y son muy interesantes. Muy bien, ¿y a ustedes, chicos? Pues en sí, lo que escribe él, pues te llama la atención. En ocasiones, mientras tanto lo lees, te vas metiendo y te lo imaginas. Pues realmente así como que lo primero que te llama la atención de un libro es su título. Y pues cuando él escribe y da a conocer su libro, pues lo que primero te fijas es el título. Pues la verdad sí llama la atención. Y ya pues mientras más lo vayas leyendo, pues más interesante. Al parecer creo que él para escribir sus libros no solamente necesita la ayuda de un narrador, sino ocupa varios. Pues sí, es algo curioso porque no, en vez de ocupar a uno, ocupa varios y hace ensayos de otras personas. En este caso recuerdo que es de Rubén. ¿Darío? De Rubén Darío. Es muy cierto lo que dice Alía, en cuanto a que nos vende mucho o nos llama mucho la atención el título de un libro. Sin embargo, no es que tengamos un autor favorito o preferido, sino que yo creo que lo importante es de qué forma nosotros nos imaginamos lo que estamos leyendo, ¿no creen? Y les voy a preguntar por qué estamos hablando esta tarde de Mario. Pues al parecer cumple 79 años el día 28 de marzo y pues realmente esta persona es muy joven porque pues la verdad describe como que su vida y así, pues es que es interesante y pues yo digo que es una persona muy importante. Ok, muy bien. Bueno, pues tenemos algunos comentarios que tiene Alma, como lo dije al principio del programa, que el chat está disponible y bueno, pues vamos a escuchar a Alma. Adelante, por favor. Sí, pues tengo aquí 5 datos curiosos de este famoso autor. Dice, a los 16 años inició su carrera literaria y periodística con el estreno del drama La huida del Inca. En el año de 1952 ingresó a la Universidad de San Marcos de Lima y él estudió literatura. Él en un viaje a Europa empezó a trabajar en la radio y en la televisión francesa, incluso fue profesor en la Queen Mary College de Londres. Y la novela La ciudad y los perros ganó un gran prestigio no solo entre los lectores, sino entre los escritores de su época.
Se considera que llegó a su madurez literaria con uno de los libros que estaban comentando los chicos, La Casa Verde, porque consideran los demás autores que fue una verdadera exhibición de virtuosismo literario. Muy bien, bueno, pues ahí están los comentarios que nos hizo el favor Alma de leernos. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar? De política, no. Nada, bueno, aparte, fue candidato a la presidencia en Perú en 1990 y desgraciadamente perdió las elecciones y no pudo ser presidente. Pero perdió esas elecciones porque se hizo un fraude y el sujeto que ganó lo amenazó diciéndole que iba a perder la nacionalidad peruana, pero en eso el rey Juan Carlos I le dice que puede obtener la nacionalidad española sin peligro a perder la peruana. Otro dato importante. Él estudió periodismo y literatura y por lo tanto, hoy no me acuerdo en qué año, pero fue periodista y viajó a Francia por un mes. Muy bien. Bueno, él fue muy conocido, era ensayista literario, escribió diversos ensayos, uno de ellos fue del Quijote, escribió de diversos escritores muy famosos que en la actualidad se conoce como García Márquez, entre otros. De este lado, chicos. Bueno, pues ya estamos prácticamente concluyendo el tiempo que nos asignan para programa. Entonces, antes de despedirnos, chicos, quiero preguntarles, profesora, ¿con qué se quedan de esta visita? ¿Cuál es la conclusión del programa? Bueno, yo me quedo con la experiencia de venir a conocer el lugar porque no había venido y se siente una buena experiencia para conocer más. ¿Y en cuanto al tema? Bueno, leer uno más, otro libro más del autor. Muy bien, compañero. Bueno, pues es que él en sí es muy conocido y deberíamos saber todos un poco de él, y esto nos ayuda para tener más conocimiento sobre la literatura, no solo de nuestro país, sino extranjera. Muy bien. Bueno, pues yo pienso que muchas obras son interesantes y pues me gustaría leer más. Yo me quedo con la experiencia de vivir algo nuevo, es algo muy diferente a lo que uno vive. Algo importante de él, pues, es que sería bueno que todos aprendiéramos a leer y que no simplemente nos quedáramos con lo de un libro que te dan en la escuela. Es bueno centrarse tanto en la vida como que viene en el libro de un autor como en el de los demás. O sea, es algo maravilloso, sería padre. Sinceramente es la primera vez que vengo a este lugar y sinceramente estoy muy nervioso, por eso hay unas partes en las que me trabo. Pero conocer de este autor y entre otros es muy importante, ya que hay algunas lecturas que nos pueden interesar, de las cuales no conocemos y deberíamos de saber. Profesora. Yo me llevo como siempre la experiencia de traer a mis chicos con ustedes. Siempre muy agradecida con todos ustedes por recibirnos, con nuestro director, el maestro en ciencias Roberto Palacio Ceballos, a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento por las facilidades que siempre nos da para poder estar aquí con ustedes. Y bueno, chicos, a todos nuestros hermanos de todas las técnicas que existen, desde la 1 hasta la 120, lean, no hay nada más bonito y no hay mejor droga para mal viajarse que un libro. Muy bien, muy buena frase. Hay que adoptarla. Y bueno, chicos, pues ya estamos concluyendo este programa. No sin antes que envíen sus saludos a quien ustedes gusten. Ya es costumbre aquí en The Gest Radio el segmento de los saludos. Así que, perdón, en The Gest TV. Es lo mismo, The Gest Radio y The Gest TV. Adelante, por favor. Un saludo a la técnica 112. Saludos a todos mis compañeros de tercero F que nos pueden ver y nos están viendo. Y un saludo a todos los profesores de la técnica 112. Muy bien.
Yo le envío un saludo a todos mis compañeros y ahí a mi hermano Juan Carlos, que fue el que quería que saliera aquí, porque siempre me anda siendo burla. Pero en eso también le envío un saludo al director por darnos esta oportunidad de venir aquí, a la maestra Carola, presente. Y nada más. Pues yo le mando un saludo al tercero, que se note que aquí andamos. Bueno, y nada más manden saludos a sus compañeros y en sus casas, ¿qué? A sus papás, a sus primos, ¿nada? Ahorita regresamos con la profesora. ¡Saludo, mamá! Soy Sam. Soy en la tele. Mi papá que está trabajando y a mi abuelita que espero y me esté viendo. Mamá, ya me voy a volver famosa. Un saludo a toda mi familia y a mi mamá. Bien, nuevamente. Un saludo nuevamente a mi hermano y a toda mi familia que posiblemente nos esté viendo. Muy bien, profesora. Ay, como siempre termino con problemas de... Ay, no mencionaste mi nombre. Un saludo a todos mis compañeros de la Escuela de la Técnica 112 y pues invitar a todos los demás a que vengan a platicar con estos chicos y estas chicas de GESTV, que son maravillosos. Bueno, pues muchas gracias, les hago el comentario que, y esto va para toda la audiencia, toda la gente que nos ve en todas las secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal, que bueno, en dado caso de que ustedes tengan algún proyecto o alguna inquietud o algo que ustedes quieran hacer saber y que quieran difundir, el espacio apropiado para hacerlo, bueno, es aquí en DGEST TV. Solamente tienen que enviar un correo a degestmedia@gmail.com o degesttv@gmail.com o degestradio@gmail.com para solicitar una fecha y con gusto se les va a proporcionar. Y bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chicos, muchísimas gracias. Profesora, muchas gracias. Un agradecimiento para ustedes por haberse tomado el tiempo de haber venido esta tarde, que no vienen de muy cerca. La verdad es que su escuela está bastante retirado de aquí, de las oficinas. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Y también quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy especial al licenciado Salgado, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades que nos otorga para poder realizar estos programas tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por habernos acompañado. El día de mañana continuaremos con más programación educativa en vivo, pensada para todos ustedes. Muchísimas gracias, chicos, muchas gracias, que tengan un excelente gracias. Regreso. Gracias. Que tengan muy buena tarde. Isaac y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.